con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 951. Yo tenía dos preguntas que me parece son de significativa importancia y naturalmente una trascendencia ética financiera, ética económica. No me gustan estas nuevas amistades del gobierno. No sé, pero de lo que uno lee en publicaciones internacionales, Turquía está en un excelente momento económico, pero tiene en inventario algunos episodios que no o están distorsionados o simple o llanamente responden a una realidad, pero que está mal contada o algo por el estilo. Yo por eso, conociendo de su seriedad, le pido muy comedidamente que no responda si Turquía está mostrando interés en invertir en el sector hidrocarburífero ecuatoriano. Ya se ha adueñado prácticamente por medio siglo del puerto de Puerto Bolívar, en la provincia del Oro. Yo creo que es el número 2 dentro de los puertos ecuatorianos, aunque dicen que el de Manabí tendría el mérito del 2, y que en ese puerto también hay un notable interés de parte del gobierno turco. Ahora nos anuncian que Turquía quiere invertir ya definitivamente en todo el sector hidrocarburífero. Ustedes que conocen todo el mapa petrolero y conocen de las características especialmente éticas de buena línea, digamos, de los países que quieren invertir, y si entre todos estamos pidiendo inversiones, esta sería una buena decisión. Fernando Santos Alvite, exministro de Energía en la cadena Democracia. Muy buenos días, Gonzalo, y buenos días a su audiencia. Sí, yo también he leído este acercamiento, ¿verdad?, del gobierno ecuatoriano a Turquía. Turquía es un país importante en el mundo, es un país grande en población, en generación de riqueza, pero está entre dos mundos, ¿verdad?, entre el mundo oriental, musulmán, y el mundo occidental, cristiano, justo está en las puertas. Hace límite casi ideológico, ¿no? ¿Verdad? En Constantinopla tiene Asia y Europa parte de su territorio. Pero ¿no has denotado que es un país conflictivo por esa circunstancia, o sí? Sí, porque, fíjese, la Turquía era el imperio turco era el imperio más grande de la historia hasta el 1900, hasta la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Fíjese, Carlos V, el emperador español, los emperadores austríacos, le tenían miedo al gran turco, al visir de Constantinopla. Los turcos llegaron hasta las puertas de Viena, y ahí fueron derrotados. Si no les derrotaban, hubieran conquistado Europa, ¿verdad? Pero desde el fines del 1500, ya Turquía comenzó a replegarse. Y fue un anacronismo, mantuvo un sistema religioso del siglo XV, ya en el siglo XIX, ¿verdad? Le decían el enfermo de Europa, porque sí, en Europa llegaron hasta Budapest, hasta Checoslovaquia, ¿verdad? Entonces, en los 1920 tuvieron un gobernante, Kemal Atatürk, Mustafa Kemal, que le dicen Atatürk, el padre de los turcos, que secularizó, separó la religión del Estado. Y Turquía, que era un Estado teocrático que ya no encajaba en el mundo moderno, dio un salto adelante, pero se quedó una potencia chiquita, ¿verdad? Más bien orientada hacia el Medio Oriente, porque son musulmanes de la secta suní,
un poquito Europa hacia Rusia, hacia la India, hacia el este, ¿verdad? Nunca se ha caracterizado por abrirse a Occidente. Usted ve en Colombia, en Chile, en el Perú, no hay inversiones turcas, porque Turquista mira hacia el este, no hacia el oeste. De pronto... Pero ahora nos vende hasta novelas. Sí, o por supuesto, culturalmente tiene todavía esta mezcla de exotismo oriental con cierto romanticismo a la moderna occidental, ¿verdad? Pero ya le digo, es un país que se ha aislado en el mundo, así como el Ecuador no ha hecho cosas, ni Colombia ni Perú, con el mundo occidental, con el mundo oriental. Uh-huh. Los turcos tampoco han tenido que ver con América. De pronto el presidente de Turquía, que está con muchos problemas por Siria, por los kurdos, que no es bien visto en Europa, Europa no le acepta a Turquía en la Comunidad Europea, mientras no haya más libertad de prensa, mientras no haya más estándares occidentales. Algunos parecidos tiene, ¿verdad?, en otros lugares del mundo. Pero lo que quiero decir, Turquía es un país muy grande, muy importante, pero muy lejos del Ecuador, muy lejos del Ecuador, y con otras costumbres, con otra manera de ver el mundo. El Ecuador necesita inversión extranjera, ¿verdad? Pero abre hacia países más afines, traiga inversión de Estados Unidos, del Canadá, de México, de España, de Italia. Es incomprensible, ¿verdad? Esos países que deberían cuando ser... Cuando no hay química, se corren los negocios serios, serísimos riesgos, porque si no nos entendemos... Eso explota en cuestión de meses, pues no. Usted lo ha dicho, Gonzalo, es un matrimonio a la fuerza, ¿verdad? No, no hay compatibilidad con Turquía, con todo respeto. Turquía tiene una empresa estatal petrolera seria, respetable, pero no para lanzarse al mundo, ¿no? Así es que no deberíamos, y yo me sorprendo, ¿verdad? ¿Por qué no vienen inversionistas de Estados Unidos, que es el país inversor más grande del mundo, del Canadá, de Italia, de Francia, y nos dedicamos a países marginales para nosotros, porque son diferentes? Hablan muy mal, muy con mucho escepticismo de nuestro jefe de Estado. Yo he visto eso en algunas ciudades norteamericanas y de varias, digamos, gente que comenta del Ecuador. Cunde con un conocimiento muy elemental de nuestro país, pero que sin embargo cuando hablamos del Ecuador, enseguidita es Correa. Entonces, no sé si a usted le ha pasado, más ha ganado el digamos la notoriedad negativa que le han dado al presidente, justa o injustamente, que las virtudes, que las características de nuestro país, ¿no? Allí hemos perdido esa batalla, porque estamos sumamente desdibujados. Usted dice la absoluta verdad, Gonzalo. Mire, ¿cómo puede ser que el objetivo más grande de la política exterior del Ecuador sea defender a un ciudadano extranjero que no conoce el Ecuador y que está acusado de violación? La mitad de las mujeres del mundo son mujeres, están indignadas que nosotros cobijemos, protejamos a un sujeto que está acusado de violación. Pero es una acusación, no está probado aquello. Parece que eso lo inventaron precisamente por lo que se sustrajo los documentos norteamericanos, ¿no? ¿Cómo le traemos a este? Deben haber dicho. No. Yo discrepo, Gonzalo, con todo respeto. Mire, en los Estados Unidos existe lo que se llaman las enmiendas a la Constitución. Bien. La primera enmienda dice que los Estados Unidos reconoce la libertad de expresión. Todo el mundo tiene el derecho sagrado de expresarse, de comunicar y de hacer conocer cualquier información. Esta es la libertad de información, es sagrada en los Estados Unidos. El señor Manning, el soldado que hoy es mujer, ¿verdad? Era John, hoy se llama, creo que Susana Manning, se cambió de sexo. Ese señor robó la información del Departamento de Estado y está preso. Le pusieron 30 años de cárcel. Él es el culpable. El señor Snowden no robó, diseminó la información. Y por lo tanto está protegido nada más ni nada menos que por la Constitución de los Estados Unidos. No le llevan a la parrilla, dice usted. Jamás. O sea, ni siquiera le han
iniciado juicio y no le pueden iniciar. Y en segundo lugar, Gonzalito, esto es bien claro y conoce todo aquel que haya estudiado derecho internacional. Suecia no puede extraditar a alguien que esté preso en su país a un tercer país en donde exista pena de muerte. Estados Unidos tiene pena de muerte. O sea, Suecia, supongamos en el peor de los casos que el señor Assange va a la cárcel en Suecia por el delito de violación que está acusado, y los Estados Unidos pidiera, esto es una suposición, que el señor Assange sea trasladado a los Estados Unidos. Suecia no puede mandarlo, porque en los Estados Unidos existe pena de muerte, y de acuerdo al, no lo va a condenar la pena de muerte, pero existe. Entonces, el señor Assange no ha sido, no le han iniciado un juicio, ni le podrán iniciar por la diseminación de esta información, porque está protegida por la protección. O sea, que el asustado es Patiño, nuestro canciller. Mire, con tal de salir en la prensa, un país pequeño, a veces le gustaría un poquito de folclore, pero esto es realmente una ofensa a las mujeres, a las niñas del mundo. Un país defendiendo a un acusado de violación y haciendo esto política de Estado. Comprender el prestigio que está en el Ecuador, porque lamentablemente las cosas buenas del país, la bondad de su gente, su laboriosidad, su buen humor, quedan en segundo lugar frente a este atentado a la dignidad humana, a la dignidad de la mujer, defendiéndole a un violador. Y esa es la política internacional de países. ¿Tiene sustento este vaticinio del presidente Correa de que el petróleo va a llegar a $200? Con eso terminamos. Mire, Gonzalo, nadie ha hecho un pronóstico así. Le voy a decir una cosa, el mercado petrolero ha estado en un flujo increíble durante los últimos 20 meses, ¿verdad? Desde mediados del 2014, que comenzó a caer, no ha tenido ni piso ni techo. Todo ha sido a la deriva. Bien, ya se cree que hay un piso. $30 el crudo de los Estados Unidos, 20 el nuestro, porque el nuestro está unos $10 debajo. Ese, dicen, es el piso. Hoy se está hablando del techo. Todo el mundo cree que va a subir el nuestro crudo en unos 4 o 5 años a $50 y 60 el americano. ¿Por qué? Porque al subir el americano, el WTI, a $60, ya se hace rentable el producir las arenas de esquisto. Entonces ya esas arenas que están cerrando o que no incrementan la producción ya se hace comercial y entra una verdadera catarata de crudo al mercado y ahí se estabiliza el precio. Entonces todo aquel que analiza seriamente el mercado petrolero cree que ahorita el nuestro se estabilizará en unos 30, subirá a unos 50 en 5 años. Esos 50 ecuatorianos significa 60 el de los Estados Unidos. Así es que de ahí no va a pasar en muchísimos años. Yo no sé de dónde saque esas cifras el señor presidente de la República. Esto queríamos.